Hola chicos, hoy os traigo uno de esos simuladores, uno de esos juegos que no conoce nadie prácticamente en Roblox, que tiene ahora mismo, creo que en total hay 20 personas jugándolo, prácticamente nadie, pero que me ha parecido bastante curioso, así que espero que os guste. Se llama Delivery Simulator y trata de ser repartidor. Tenemos que repartir el periódico a los vecinos, iba a decir a los vecindarios, a los vecinos de este vecindario. Es muy sencillo lo que hay que hacer. Tenemos por aquí una tienda, como veis, en la cual vamos a recoger el periódico. Yo en primer lugar tengo el periódico básico, que es este que tengo aquí. Entonces vosotros venís, le dais a la E y os viene al inventario de como de cosas a entregar, ¿no? Yo ahora mismo tengo periódicos, pero aquí puedes enviar como que otras cosas, ¿veis? Más productos diferentes. Yo le he llamado el cartero, aunque no sé muy bien cómo sería. Sería el repartidor, ¿no? Mejor dicho, más que el cartero, el repartidor, sí. Entonces, yo ahora mismo tengo el periódico que, como veis, es gratuito. Cuesta 0 dólares. Luego tenemos por aquí, pues esto, un teclado y un ratón, que no sé muy bien esto. Ah, no, vale. Esto es una cosa. Vale, van aparte. Pensaba que era junto. Un teclado. 60 dólares. Voy a comprar el teclado. ¿Hola? Si se quiere comprar, porque a lo mejor no se quiere comprar, entonces, claro, pues no. O a lo mejor es que no tengo sitio y por eso no me deja comprarlo. No entiendo muy bien cómo va. A ver. ¿Sí se me deja? Tampoco. ¡Uy, qué bien! Bueno, en fin, cogéis aquí el producto que tengáis dinero suficiente para comprar, en este caso el periódico, y os vais. ¡Ay, mira, hay paquetes y todo! ¡Amiga mía! Entonces, os vais, ¿vale? Luego aquí tenemos delante la tienda de vehículos. ¿Para qué? Para poder repartir todo aquello que tengáis que entregar mucho más rápido. Venís aquí y dices, ¿qué pasa, machote? Bob, ¿cómo va el negocio? ¿Bien o qué? Vengo aquí a comprarte algo. Entonces aquí tenemos los vehículos, ¿vale? Fijaos. Yo, para poder enseñároslo e ir un poco más rápido, he comprado dinero para coger el primer vehículo que cuesta 1000 monedas, ¿vale? No es necesario porque yo imagino que con un rato de juego lo veréis y lo podréis coger, pero lo he hecho para ir un poco más rápido. Entonces, vamos a comprar el vehículo. Ahí está. Y en teoría ahora ya lo tendré en mi inventario. Vosotros sin vehículo, ¿cómo lo hacéis? Simplemente sacáis el periódico, ¿vale? Plus, en el número que os indica, y cuando lo saquéis, veis que os sale una flecha. Os indica, pues, a la casa a la que tenéis que ir a entregar el paquete, en este caso, pues, el periódico. Mira tú, y además el mundo está guay. Está, la verdad que está gracioso el mundo. Venga, vamos a traerle esto, bueno, a llevarle esto al vecino, que el pobrecito tiene ganas de leer. Imagino que será, mira, veis que la flecha os indica esta casa, leéis a la F. Plus, 5 moneditas, muchas gracias, vecino. Cuando usted quiera, aquí ya sabe dónde estoy. Sacamos el siguiente periódico y nos indica esta casa, tal vez. Uy, mira tú, qué bien. Venga, siguiente casa. ¡Hala! Y así, simplemente se trata de esto, ¿no? De ir repartiendo, pues, la paquetería que tengas, ¿no? Ahora mismo los periódicos, pero luego iremos aumentando y repartiremos paquetes aún más grandes y nos darán más dinero en teoría. Entonces está bastante guay. A ver. Buenos días, señora. ¿Qué tal? Le traigo aquí su periódico mañanero. ¡Hala! Con un cafelito, ¿eh? Todo bien, chaval, ahí. Un cafelito ahí a leer el periódico. Madre mía, como un buen hipster. A ver. Nos vamos a la siguiente casa. Uy, mira esa casita ahí con su tejadito y su terracita. Mira qué guapa, ¿eh? Una casa así a mí me gustaría tener algún día. La verdad, estaría muy chula. Vale, nos vamos. ¿Dónde está la siguiente casa a la que tengo que ir? Creo que es esta de aquí. Ah, no. Tu tío, voy a tener que recorrer todo andando. Lo hago andando para que veáis cómo tenéis que hacerlo vosotros. Yo ahora mismo sacaré el coche y lo hacemos en coche ya, ¿vale? Simplemente pues quería hacer las primeras pruebas caminando. No hay botón de correr. Al igual hay algún pase para correr más. Pero tampoco lo he mirado, la verdad. Madre mía, tú es un laberinto de estas casas. Cualquiera se pierde aquí. Vale, madre mía. A la otra ya me puede dar algo de propina, machote, con la casa que tiene. A ver, vamos a sacar el vehículo, porque yo creo que ya es hora de, ¿sabéis, no? Spawnear. Placa, placa. ¿Y cómo subo? Ah, vale, vale. Ostras, tú, pensaba que me tenía que subir dándole a la E a alguna tecla y no. Simplemente es para llenar el inventario. Mira qué coche más guapo, tío. ¿Dónde que no lo petas ahora mismo? Vale, la cuestión es... ¿Y ahora cómo sé a qué casa tengo que ir? Vale. Es que... Vale, escúchame, espérate. Esto hay que hacerlo así. Abrimos el inventario. Vale, espérate. Me lo pongo todo en mi inventario. Porque imagino que todo tendrá que estar en mi inventario. Efectivamente. Efectivamente, así es.
Y tengo que ir... ¿a qué casa? Hombre, ¿qué queréis que os diga? Yo soy más de caminar. ¿Por qué? Porque te metes ahí entre los callejones. ¡Esta, esta! Echa el freno aquí. Señora, o señor, lo que sea. Le traigo su periódico. Yo soy más de por las calles, ¿no? Porque atajas más, en verdad. Vas un poco más lento, cierto. Pero haces ejercicio, hombre. Está infravalorado el ejercicio últimamente. Ojo, vamos a pegar aquí un derrape. A ver, siguiente casa. ¿Dónde está? Vale, por aquí. Esta de aquí. Bajamos. ¡No, que se me va el coche! ¡Que se me va el coche! Señora, coja el periódico. ¡Uy! Dios mío, tú. Que me he estrellado ahí, madre mía. Como salga el vecino, corre, corre. Antes de que me vea el vecino. Vale, vámonos, vámonos. Aquí no ha pasado nada. Vale, chicos, siguiente periódico. Mira a esa chica ahí caminando. Claro que sí, hombre, como tiene que ser. Piernas están para algo. Vale, siguiente casa es esta de aquí. Vale, bien parado, que no quiero liarla. Ok, chicos. A ver, luego iré a por... a mejorar mi... lo que yo entrego. Porque claro, no sé por qué no me dejaba antes entregar. ¿Sabéis? El... ¡Eh! ¡Que hay más áreas! ¡Mira, mira qué caserón, chaval! ¡Ostras! Yo no sabía que había más áreas, ¿eh? Con un rebirth. Amigo mío. Hostia, pues está muy bien, ¿eh? Mira tú. Está bien porque digamos que le mete más contenido al juego, ¿sabéis? Si meten... Yo pensaba que era solamente esto, esta zona. Si añaden más zonas, le meten más contenido, no sé, el rebirth y todo. La verdad que está genial eso, ¿eh? ¡Vámonos! Último periódico, chicos. ¡Ay, qué buen día hace, la verdad! Para repartir periódicos. Ahí estamos. Con alegría en el cuerpo y en el corazón. No sé, básicamente, ¿sabes? Porque si no, más te vale tener alegría. Si no, se te va a hacer esto eterno. ¡Vámonos! Ahí está, con la musiquilla esta que vamos. Levanta el ánimo a cualquiera. Ya te lo digo. A ver. Mira esa casita así como parece una la casa de fresa. Vale, echa freno. Hay que ir por aquí, yo creo. Damos la vuelta. La casa mansión esta, ¿no? De... ahí está. Vale, perfecto, chicos. Último periódico entregado. Nos vamos a la tienda con nuestros 115 moneditas de oro. A ver qué podemos comprar y a ver si podemos repartir algo que nos dé más dinero. Mira, justo me da para una... raw phone. ¿Es un teléfono o una tablet? Ahora sí me ha dado. ¡Ay, me da 10! Vale, es que yo antes he tenido que comprar, que esto no lo he dicho, 10 periódicos. ¿Sabéis? Para tener 10 aquí. ¿Me da 10 o cómo va esto? Porque me marca solo uno, en el inventario. Ahora vamos a probar. Porque al igual la he liado, ya te lo digo. A ver. Vale, vámonos. Estás tú como corre el coche ahora, ¿no? Me da que corre más y todo. A ver, ¿qué casa es? ¿La misma de antes? Está la misma de antes, ¿no? Vale. ¿Qué tengo en la mano, por cierto? Es que quiero ver. Es un móvil, ¿verdad? Sí, creo que es un móvil. ¡Hola! Le traigo su móvil, el último iPhone. Vaya, pues sí, pues... pues sí, solo era uno. Solo me ha dado uno, chaval. Vaya, pues esto es un poco problema, ¿eh? Sí me ha dado más dinero, obviamente, porque fijaos que un solo teléfono me ha dado $145. Pero, claro, tienes que estar a cada viaje volviendo a la tienda para comprar. A ver, tu tío, todo me lo piden en la misma casa. ¿Que es la casa de los ricos de este barrio o cómo va esto? Vale, no, no, no es la misma, no es la misma. ¡Hola, compañero de oficio! Ojo que se me va el coche. ¿Cuánto me da esto? Ostras. Vale. ¡Eh, tú! ¿Qué te he visto, chaval? No me volques el coche, que la tenemos. Tú mismo. Ok, a ver si el siguiente viaje es cerquita. Vale, está en esta calle. Creo que está en esta calle. ¡Sí! ¡Ojo! ¡Aquí! Mira qué casita más humilde, ¿eh? Hala, pues venga, móvil nuevo. Para vosotros. Me voy, chicos. $190. Me queda muy poquito para poder acceder ya al ordenador. ¡Ah! No puedo. Eso es porque me hará falta algo, ¿verdad? ¿Qué es esto? Daily Rewards, vale. Recompensas diarias. Recompensas también quedan cada poco rato. 50 moneditas que me vienen muy bien. Pero no entiendo muy bien el tema de... A ver, un momento. Vale, chicos, acabo de encontrarlo. Hay aquí en el menú. Cuando entras en la zona de tienda, ¿veis? Tenemos aquí la sección de la mochila. Y aquí aumentamos la capacidad de la mochila, ¿veis? Vale, en teoría, más 5. Ahora ya tengo 15 de capacidad. Por lo que en teoría ahora ya puedo coger... ¿Y esto de aquí qué son? ¿Son estelas? ¿Puede ser? Creo que sí. Vale, ahora ya podría coger el ordenador. ¿Qué ocurre? Que ahora no me llega con el dinero. ¡Eh!
¿Que dónde vais a robarme? ¿Que no podéis robar? ¡No, no! Que se lo lleva, pero bueno. A ver. Que no quiero abrir el inventario. Sal de aquí. Quiero llevar el coche. Vale. Chicos, hay que vender más cosas. ¡Hola! Ahora sí que sí, ya tengo espacio en mi mochila. Es que claro, no me había fijado en el tema de la mochila. No le había visto que hace falta ampliar la capacidad de la mochila. Ahora ya tenemos 15 slots en la mochila y ya podemos llevar el ordenador. Así me gusta. A ver cuánto me dan, Vamos a ver. A ver. Siguiente calle. Vamos por aquí. Ahí está. ¿Dónde es? Es esta casa. Es la, claro, normal. El ordenador, ¿dónde va a ir si no? Pues a la casa cara. Mira, a la casa más grande de todo el pueblo. A ver cuánto me dan, Tengo cero. Será fácil verlo. $280. Bueno, no está mal. Por el teléfono móvil creo que me daban $145 o 140. Así que es el doble, o sea que está genial, chicos. Pues nada, aquí me voy a despedir. Espero que os haya encantado que os traiga por aquí un nuevo simulador, como digo, nada conocido. Pero me encanta traeros juegos de todo tipo, tanto los que están en el top, como juegos que no conoce absolutamente nadie, no juega nadie, pero que a mí me parecen guapos, ¿no? Y entretenidos. Así que nada, chicos, ya sabéis que lo tenéis en la descripción para jugarlo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta pronto. Chao, chao.